de la página de... El programa para poder imprimir la etiqueta de Mercado Libre. ¿Ya? La colocación del impresor. La forma de montarlo en papel. Normalmente. Siempre que le cambiamos el papel a este modelo de impresora hay que hacer una configuración del papel, súper fácil de hacer. Cerrar un poco. Lo colocas, se apaga. Se presiona el botón para que avance el papel. Se prende, se espera hasta que se prenda la luz roja y va a hacer la calibración del papel. Ahí calibro la etiqueta. Si no está bien calibrada la etiqueta, no va a poder imprimir correctamente la etiqueta de Mercado Libre. Otra cosa que es importante es que cada vez que se cambie el tamaño de etiqueta hay que hacer esa calibración. El procedimiento es el mismo, pero posteriormente no va a requerir nada especial. Ahora, para poder imprimir la etiqueta, se abre la herramienta. Cuando te llama la impresora y te indica en qué estado se encuentra, te va a comando Send File. Y nosotros tenemos la etiqueta aquí en el escritorio. Y va a tirar la etiqueta. Ese es el procedimiento. Si nosotros quisiéramos usar otro tamaño de papel, en este caso vamos a usar un tamaño 100x50, o sea, 100x100, perdón, y esta etiqueta que es más grande, hay que recordar que el control sigue mandándose en una impresora corriente. Bueno, si yo lo mandara así, sin modificar el tamaño de mi etiqueta, sería lo siguiente. Send file. Va a fallar. Me va a arrojar esa falla. Por lo tanto, tengo que volver a calibrar la impresora. Perdón. Presiono. Eso. Como la etiqueta es de ese tamaño, pero la voy a imprimir correctamente. Ya no falla la impresión.